antes de comenzar con el video de lista, recuerden la página de Unimi Hobby Center para sus hobbies favoritos. Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, todo lo que necesiten lo podrán encontrar allá mismo. También la página de TCG Flea Market para singles y productos sellados, más que nada sobre Yu-Gi-Oh, Digimon y otros TCGs. Y para ustedes gamers, fanáticos de la tecnología, recuerden la página de Tienda Gamer Medellín, donde podrán encontrar todo acerca de este mundo y a muy buen precio, mouse, teclados, diademas, etc. Además, recuerden que si dicen que vienen de mi parte, o sea, de Herosbrand, podrán obtener un 7% de descuento en cualquier compra que hagan. Además de que si están por la página virtual, pueden usar el código HEROSBRAND7, que se los dejaré abajo en la descripción, y obtener este mismo descuento. Así que sin más de listas, vamos con el video. Y bueno, listas, estamos aquí con Santiago Marín, quien logró el segundo lugar en el regional de celebrado por Excelsior Hobby Center hace ya varias semanas. Así que no les haré spoiler y dejar que les cuente qué tal fue todo. Así que sin más, Marín, ¿cómo estás? Muy bien, y vos, Esteban, ¿cómo va todo? Bien, bien, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿qué jugaste en el regional? Bueno, pues digamos que era mi regreso al competitivo. Después de haber jugado en el mundial, quería jugar como algo divertido. Un deck diferente, entre comillas. Entonces pues encontramos como una forma de acomodar el Kashtira, que en teoría pues ya está muerto por la Valis. Y encontramos pues una forma divertida de jugarlo, pero que a la vez pues creemos que es muy competitiva. Pues incluso me atrevería a decir que sigue siendo viable con la salida del nuevo sobre. Ok, entonces muéstranos cómo lo jugaste. Listo, entonces pues por el engine Kashtira jugué todos los starters, que son los dos unicornios, los dos Fenrir, los cuatro campos. Y como entre comillas extender Kashtira, jugamos el Scareclaw, el Reinhardt, dos Teosis y dos Birth. Digamos que van a ver más adelante que el Scarecrow Kashtira es una carta muy importante porque es el puente entre los dos engines que estamos jugando. Y pues dado que el deck tenía otro enfoque, pues no maximizamos esto. Además pues ya no es tan importante dado que ya no tenemos a Reinhardt, sino que tenemos otro tipo de jugadas. Entonces por eso jugamos esta cantidad. Se puede decir que se puede cortar uno de estos y jugar solo uno, pero pues en el grind game se daba un poco jugar las dos, entonces se puede como jugar con eso. Y otra razón para jugar este engine es que si bien banearon a la Reinhardt, estas cartas por sí solas siguen siendo muy buenas. O sea, Fenrir, en mi opinión, es una de las mejores cartas del juego y estas cartas por sí solas siguen siendo muy buenas. Entonces, pues queríamos seguirlas utilizando. Ok. Lo diferente del deck es que jugamos un engine Scareclaw pequeño. Jugamos los tres Reinhardt, refuerzos para buscarlo a él. Pues también se puede dar para buscar al Reinhardt, pero pues generalmente íbamos a buscar casi siempre a Reinhardt. Dos campos Scareclaw, un Visas, la magia que revive y la magia que destruye dos. Normalmente los decks que se ven pues por ahí en internet es como al revés, muchos Scareclaw jugando los otros Scareclaw y poquitos Kashtira. Pues la verdad nosotros consideramos que hacerlo al revés es mucho mejor, porque como les decía, jugar un engine Kashtira le da mucha más fuerza al deck y los otros bichos Scareclaw no son tan buenos, mientras que este paquetico sí es súper bueno, súper compacto y abre muchísimas jugadas. Reinhardt por sí solo es una carta muy buena. Es una carta que por sí solo hace varón, por sí solo hace un rango 4, ya sea pues, cualquier rango 4, en el que aquí estamos jugando pues Dueler y Babuska, que eran muy buenos en el formato. Y también pues por sí solo hace el Pop 2 y te busca follow up al próximo turno. Entonces es una carta súper versátil, en combinación con lo que Kashtira tiene mucha sinergia. Se puede bajar generalmente y robar carta. En combinación con Fenrir puede hacer jugadas muy interesantes porque puedes dejar control Kashtira más un rango 4. Entonces es un sueño súper bueno. Y pues tiene la ventaja de que yendo segundo también es buenísimo. O sea, no solo es bueno yendo primero por todo lo que les dije, sino que yendo segundo él solo es capaz de baitearse un campo entero, porque tú le haces normal efecto, si lo niegan bien, haces ninguno efecto. Si generalmente lo dejan pasar, activas el campo, te puedes agregar avisas o te puedes agregar el Scareclaw y seguir jugando desde ahí. Entonces pues la verdad, súper sorprendido por el buen desempeño de este engine. Recomendaría que se siguiera explorando, la verdad fue súper bueno.
Hay pues consistencia, los tres prosperity que no deben faltar en Kashtira. Te buscan pues la carta que necesites. Y ya el resto pues es non-engine. Que también sigue siendo pues una ventaja de este tipo de decks, es que puede jugar una buena cantidad de non-engine. Yo decidí jugar 3 Ashes, 3 Impermanents, que en mi opinión son staples del formato. Aquí hay un ratio controversial, y es que una de las principales ventajas de este deck es que puede jugar Shifter, y Shifter es buenísimo en el formato. Adicionalmente, pues yo quería jugar una carta que fuera muy versátil y que fuera, pues tuviera un gran impacto en el formato, y al final me decidí por Droplet. Algo pues que se puede parecer raro es que bajo Shifter no se puede usar Droplet, pero digamos que yo tenía una teoría para poder jugar si me robaba estas dos cartas, y era, si yo tengo estas dos cartas en mano y mi oponente arranca a jugar y el deck lo mata a Shifter, por ejemplo Tirlamen, pues tiro el Shifter y me guardo la Droplet, porque teóricamente el Shifter le va a frenar el turno, entonces no importa. Y si veo que el deck de mi oponente no le afecta a Shifter, pues simplemente lo dejo jugar. Y en mi turno, pues cuando tire la droplet, pues boto el shifter como costo y ya. Que de hecho se dio en el regional, jugué contra un Flounder y pasó eso. Yo tenía shifter y droplet, él hizo normal Robina, yo va bien. Y ya en mi turno, cuando activé la trampa, caí en el droplet, le frené el turno y le gané. Entonces, pues, obviamente esa jugada juego en Talents, pero pues sentía que era un costo pequeño para poder utilizar la droplet. Y la verdad es que el non-engine fue perfecto. La verdad no tengo como ninguna queja. Y la carta 40 fue la Talents, porque juego Trust en el side deck, entonces pues me parecía bueno. Y pues algo a tener en cuenta, yo siento que el deck es súper bueno yendo primero y yendo segundo. El deck tiene dos debilidades muy importantes: Nibiru y Droll. O sea, de hecho la ronda que perdí, el regional no lo gané porque mi oponente literalmente me tiró en el juego 2 Mistaken Arrest, que es como un Droll en magia, y en juego 3 me tiró Droll. Entonces este deck agrega muchísimo y ese mata al deck. La lectura del formato era que los mazos del formato más fuertes, que eran un Chain Purely, Rescue Ace, no eran afectados por tanto por Droll ni por Nibiru. Esa era la apuesta con este deck y así se dio. O sea, realmente solo perdí esa ronda contra Camilo Rojas, que fue el que ganó el regional, y era pues porque él sí estaba jugando esas cartas porque tenía miedo a Flounder. Pero teóricamente, la gente no debería estar jugando Nibiru y Droll. Entonces, pues, si se espera un formato con mucho Droll y Nibiru, pues este deck sí sufre mucho ahí. Pues ahí sí tienen que tener eso en cuenta. Entonces, ese es el main deck. En el extra deck jugamos los dos copias de Link 1 Scareclaw. La jugada de relinquearlo es súper buena y te da follow up, entonces por eso hay que jugar dos. Barone, que siempre se hace, pues, si uno arranca con el engine Scareclaw. Pues si yo sé que el oponente, por ejemplo, juega Tirlamen, pues no hago varones, sino que hago Dueller, por ejemplo. El Vicious, que es buenísimo para turno 3, asegurar la victoria o para ir segundo. Es muy charro porque no mucha gente está acostumbrada a jugar contra los Scarecrow, entonces no se lo espera. Cuando el Visas y ya un Rizhar o un Rage están en el cementerio, pues ya esto está vivo y casi nadie se lo espera, y esto hace OTK muy fácil. Los dos rango 4 que le ganan a todos los decks del formato. Eso es autowin contra un Chain y contra Tirlamen. Y esto contra muchos otros mazos, contra Rescue, contra Flounder. Incluso me acuerdo que me tocó en ronda 1 contra un Brand de Quimera. En juego 3 yo abrí y le hice Babuska y ese deck no podía hacer absolutamente nada. O sea, literalmente. Y Babuska es muy charro porque tiene una sinergia muy chévere con el campo Scarecrow. Porque Babuska pone todo en defensa en el campo, entonces activas ese campo y empiezas a destruirle carticas al oponente y ya llega un punto en que ya ganaste el duelo. Entonces, otra gran ventaja de esta combinación de deck es que te permite hacer esto muy, muy fácil. O sea, casi cualquier mano puede hacer un rango 4. Y estos rango 4 son auto-win en el formato. Ya pues, me atrevería a decir que esto es lo más importante del extra deck. O sea, casi que puedo jugar un extra deck de 6 cartas y ganar, la verdad. Ya el resto de cartas son puras cartas de apoyo que van como ayudando. Un Shangri-La. Por si, por ejemplo, abro Shifter. Se daba mucho que abría, por ejemplo, Shifter, Rage, no sé, y por decir algo, Unicornio.
Entonces ahí había muchas opciones. Obviamente hacía shifter, podía ir por unicornio, traer Teosis, bajar Fenrir, buscar algo. Y dependiendo de lo que yo esperara, podía o bajar el Rage y buscar la trampa para totear 2 y le dejaba control Kashtira más destrucción de 2 y shifter al oponente. O si yo creía que lo Kashtira más el shifter era suficiente, me guardaba el Rage para turno 3. Entonces, en ese tipo de situaciones, jugar la pelota ayudaba porque pues, te ayudaba como a tener más control Kashtira. Y pues ustedes saben que si la pelota queda viva, pues en el turno 3 también es brutal porque ya te trae el unicornio del Fenrir y ya ganaste. Okay. Aunque estos otros dos rangos 7 como utilidad, pues no salen muchísimo, pero sí salen como lo suficiente para justificar jugarlos. Y pues obviamente el Zeus para complementar como el paquetico de rango 7. Estas dos cartas que siguen son muy importantes en mi opinión, Azalea y Donner. Y es porque, bueno, que ya es alguna de estas será el SP Little Knight, pero pues en el momento del regional esto es lo que había. Y es porque cuando uno va segundo, supongamos que yo voy segundo y abro con Rage Hard y Unicornio. Entonces, lo más normal es que uno diga, pues voy a hacer Special Unicornio y luego hago Normal Scarecrow. Porque si hago Normal Scarecrow ya no puedo bajar lo Kashtira. Pero lo interesante de jugar estos dos links es que tú empezabas a jugar con lo Scarecrow. Muchas veces tu oponente pensaba que no tenías jugada Kashtira. Y llegaba un punto en el que quedabas, no sé, por decir algo con el Link 1 y el Rage Shark que reviviste con la magia, por decir algo. Y ya le habías baiteado al oponente dos cosas. Entonces en este punto hacías Link 2, podías hacer cualquiera de estos dos, se cumplen las condiciones para invocarlo. Y estos dos bichos tienen la particularidad de que se van del campo. Entonces le baiteas otra cosa al oponente, ya al oponente le gastaste por ahí tres o cuatro disrupciones solo con la Scareclaw. Y ya pues, simplemente procedías a ganar el juego con lo Kashtira. Entonces, estos dos bichos pues tenían como una función muy interesante en el deck. Y es como permitirte jugar primero con lo Scarecrow y luego con lo Kashtira. Porque si pues por ejemplo arrancas con el Unicornio y luego haces Normal Rage, como que ya pusiste a este bicho en el campo y le puede pasar muchas cosas. Lo pueden destruir, lo pueden hacer de todo. Mientras que hacerlo al revés genera un factor sorpresa que era muy interesante. Y ya las últimas tres cartas, la verdad nunca las hice en todo el torneo, fue como este paquete genérico de links. Mi idea era tener como un paquetico genérico de links, pero pues en realidad esto puede ser cualquier cosa. O sea, muchas cartas que probamos fue el Chengjin, Chaos Angel, ¿qué más? Si me acuerdo, la Goddess, la verdad, El Black aquí. Luster. El Black Luster. Entonces aquí puede ir cualquier cosa, la verdad. Eso nunca lo hice en todo el torneo. Ok, Marina, ¿algún cambio que le quieras hacer al deck? Por el momento, pues digamos que estos tres espacios, pues fijo ir al SP Little Knight y el Typhoon, que es el XYZ nuevo. Creo que el extra deck se le puede meter muchas cositas, la verdad. En el main, yo creería que, pues algo que yo quise en algún momento como explorar era el Revolution Synchron. Pero la verdad pues no le he dedicado mucho tiempo. Siento que el Revolution Synchron tiene como cosas interesantes con el deck, pero pues solo dejo la idea sobre la mesa, no le he pensado mucho. Pero la verdad, así como está el deck, creo que se podría ir, por ejemplo, a jugar al Regional de Pereira y hacer súper bien. O sea, yo creo que el deck está muy bueno en el formato, tiene muchas ventajas. Como el deck juega Links 1, el SP Little Knight es súper fuerte porque entra removiendo. Entonces pues tiene muchas posibilidades y creo que es muy bueno en el formato. Como les digo, Droll lo asesina, pero si no esperan Droll, pues se puede jugar. Y por el side, jugamos 3 Didicrow. La razón para jugar Didicrow es que originalmente estábamos jugando Druidgum, pero nos dimos cuenta que pues ya los jugadores en Chain estaban aprendiendo a jugar mejor sobre los Bestial. Entonces, obviamente en side necesitamos una carta que siempre sirva. Entonces, el Didicrow fue una apuesta súper buena. En general es muy bueno en todo el formato, sirve contra un Chain, pero le remueves el perro azul y eso les dificulta bastante jugar y tener grind game. La verdad, pues creo que fue súper bueno. Creo que en el formato, incluso post Age of Overlord, también es súper bueno. Jugué las tres Trust
que se complementaban pues como con este engine para destruir. El heraldo por si me tocaba un purely y pues se complementaban con muchas cartas del main. Se complementaba con la talents, te ayudaba a buscar combo, porque pues no, no creo que la prosperity, porque pues se puede buscar la prosperity, pero pues uno mejor se busca este o se busca este. Incluso hasta se puede buscar la teosis, pero pues yo creo que con esto ya tienes casi que la carta que vos quieras del mazo. Entonces, la Trost Going Second parece súper buena. Hay gente que la juega Going First, la verdad me parece que es muy regular jugar esta carta, por decir algo, con un Dimensional Barrier random, porque pasaba mucho que no te meten Hand Traps, entonces te quedas con cartas súper muertas que no te sirven. Pero sí, mi teoría es que la Trost Going Second sí es brutal. Entonces, por eso no tengo en el side de cartas trampa como D-bar, una D-Barrier random, un virus random. Ah, bueno, eso es algo interesante. Si el virus, por ejemplo, se vuelve bueno en el formato, este deck, por ejemplo, podría jugar tres virus de side deck, porque en turno uno puedes hacer el Astralaf. Entonces siempre tienes casi que garantizado un bicho dark para tirar virus. Eso es algo Okay. interesante. Esto por acá. Y jugué para ir primero los tres Summon Limit. Siempre me ha gustado en Kashtira jugar Summon Limit porque siempre he tenido la teoría de que Fenrir más una Summon Limit es FTK. Pues casi que esto así gana el duelo. Hay muy pocos decks que son capaces de pasar sobre esto. Entonces, pues la posibilidad de tener bichos tan buenos me parece que pues habilita la posibilidad de jugar Summon Limit. Y pues una techita que se está utilizando por ahí que me pareció interesante jugar fue el Spellbound. Solamente me salió una vez en el top 4 contra un Chain y me ayudó a ganar ese duelo porque previno que me hicieran Zeus. La carta era muy interesante, pues en teoría yendo primero era como una especie de D-Barrier y yendo segundo, en teoría, digo en teoría porque no me pasó, era auto-win contra varios decks. Contra Flounder era auto-win porque yo empezaba a jugar, él activaba la trampa, bajaba los pajaritos, yo encadeno esto y los pajaritos no se pueden tributar, entonces quedan ahí unos pajaritos, pues los pequeños que no hacen nada. Contra Branded Quimera, yo empiezo a jugar, el oponente me activa la Quimera Fusion, yo encadeno, entonces no me puede fusionar con los bichos del campo, entonces no me puede bajar Guardia Quimera, le toca fusionar cosas random de la mano y eso no hace nada. Entonces también era autowin. Contra Purely, en teoría también era autowin porque yo empecé la arrancada de su turno, activaba la trampa para poner al Noir, yo le encadeno esto, pues si el bicho no puede ser usado como material, entonces tenía como una doble aplicación. En teoría, yendo primero era una D-Barrier y yendo segundo, pues le ganaba a ciertos decks que le tenía respeto. No me salió mucho, pero pues ahí estaba, creo que es una test que sigue siendo buena en el formato, se puede seguir como explorando. Ese es el deck. Ok, Manin, ¿y algún saludo que quieras dar antes de terminar el video? Sí, no, un saludo, pues primero agradecerle a todos los que nos vinieron a apoyar. Creo que es la segunda vez que logramos en Medellín un regional de más de 100 personas. Entonces, pues un saludo a toda la comunidad de Colombia que nos apoyó. A la comunidad de Medellín, pues que también estuvo ahí full, al Team Fisteca, a mi esposa, a mi familia. Y nada, esperamos que asistamos bastante al regional de Pereira que es en estos días. Ok, Mari, muchísimas gracias y felicitaciones por ese segundo lugar en el regional.